volvemos más duros que nunca. Yo me pongo de pie, llego a mi ley y me pongo de pie. Es un placer. Vigilante. Sí, más liberal que yo. Más liberal que yo. De manual que las amigotes de todo. Claro. Primera vez que me sale alguien que sabe de economía esta mesa. Primera vez que alguien que sabe, no. Estamos eligiendo para saber, para que Macri sepa si a la gente le gusta o no le gusta lo que está haciendo. Aprovechar comunicacionalmente de qué se trata esta elección para no confundir, como suelen hacer algunos periodistas, de esto de ir para atrás o ir para adelante. Es una elección donde nosotros tenemos la oportunidad de decir en las urnas, y por eso es muy importante esta elección de medio término, que no... Macri va a seguir siendo presidente después de la elección de octubre, por si hay alguna duda para algunos periodistas. ¿Por qué duda? Porque, no sé, algunos plantean esto de... Yo no tengo ninguna duda. No, yo los miro a Pablo porque... ¡Hola! Diría Sandrita Mendoza. ¡Hola! Hola, ¿qué? Sí, la conocí. Pero vienen a hablar de corrupción. ¡Hola! Vienen a hablar de que no chorean. Y vienen a hablar de periodismo militante. Felicito. ¡Hola! Que es una nueva ola de periodistas militantes. Que digan ante la cámara no quién han apoyado, mí, como la señora Mirta Legrand. Pero no me vengan con el versito y el cuentito de que yo no apoyo a nadie. De que el periodismo es independiente, de que el periodismo tiene que ser crítico al gobierno de turno, que tiene que ser opositor. Ya no son más opositores. ¿Cuál es la diferencia entre ¿qué vos pasó? Y yo? Cambió el rol del periodismo. Yo no, que yo lo dije en la primera personas. Hora esa diferencia. Yo defiendo ideas. Vos sos un militante de Cristina. Sí. ¿Cuál fue tu compañero laboral más intratable? Pero el más intragable, intratable, ha sido Pablo Duván. ¡Oh! La verdad, y acá pueden dar fe. Acá creo que me van a apoyar. Y el título es Gracias, Macri. Y de verdad... Gracias, muchas gracias hay que darle a Mauricio Macri. Pero no, es una locura. Lo que está diciendo. No es una locura. Acá no hay nadie proscripto. Si ustedes sacan pocos votos, el kirchnerismo perdió. Es por algo, Cintia. Tenés que reconocer la realidad, no te des contra la pared. Acá no hay nadie proscripto. Eso es una locura. Te podrá no gustar este gobierno, pero no tiene proscripto a nadie. Su mayor obra de gobierno es la obra pública. Es donde se gasta más plata. Claro, claro. Y por eso lo decide personalmente el presidente. Por eso, cuando José López le pedía coimas a las empresas contratistas sabían que la coima le estaba pidiendo Néstor Kirchner y le estaba pidiendo Cristina Kirchner. ¡Durísimo! Hoy, en Duro de Domar. ¿Pero cómo va a estar con Pablo Dugan? Tiene que estar con un... Pero tiene que estar con un peronista, querido. ¿Y Dugan qué es? ¿Pero cómo va a ser peronista si criticó todo el gobierno? ¿Y cómo va a ser peronista? Es un radical converso. Este canal está lleno de radicales conversos. ¡Durísimo! Él es Pablo Dugan y se va en contra... Vamos a hablar clarito. ¡Choripán! 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 ¡Podrán! Enseñaste vos con la 125. ¡Vamos, Pablo! ¡Allá estamos! Llegó el momento. ¿Qué ruido que están haciendo por ahí? Por favor. Está entrando el staff. Ah, bueno. Entramos después, ¿eh? Lo frenamos acá. Ay, por yo favor. Siempre retando. No, está muy bien. No puedo, esta no puedo es tu casa. Con mi genio. Hoy no puedo con necesitamos mi genio. Que estés cómoda. Pero, por favor, porque me distraen. Necesitamos que estés cómoda, así que no se muevan, por favor. Ahí. Qué lindo que es andar sin capota por la calle. Qué triste. Qué triste. Realmente, esto, yo no voy a hacer periodismo de periodista. Realmente me encantó escuchar a la señora hablar, porque es muy simpático su monólogo. Quedaron infinitas preguntas de Pablo, ¿no? Sobre la obra pública, todo lo que preguntaba antes, que se las podía haber preguntado en la cara. Señora Cristina Kirchner, públicamente, ese es su canal, usted lo compró en la época de Haddad, cuando subieron al gobierno prácticamente con un método, me lo vendés o me lo vendés. C5N también, es su casa, bien paga está. Pero hagamos una cosa, sé que no lo va a hacer, pero para probar la mentira, la invito a venir a un mano a mano conmigo 2 horas. Cuando usted disponga que su jefe de prensa me llame, yo solo, con usted, preguntándole la otra parte. Por ejemplo,
hablando de Lázaro Báez, hablándole de los 1.000 millones que está procesada por robarlos, hablando de la cantidad de ilícitos, de vudú, sus historias con vudú, y traer algunas historias acá en papel escritas y mostrarle, de Claudio Huberti, de Muñoz, de toda la gente que estuvo en el clan suyo robándole 20 años a la Argentina. Me gustaría trabajar como periodista, no como Dugan. No me gustaría, es muy triste, porque ¿sabes qué pasa? Esto sería creíble en este canal, o en otro canal, en La Nación TV, pero no en su canal. No en su canal. La están asesorando mal. Entonces, hoy veíamos que las mediciones nos daban igual que todos los días, a diferencia de C5N, que estaba en 9, 10 puntos. Pero es su público. El resto no la quiso escuchar. Porque supuestamente, si lo hubiese querido todos argentinos, todo el rating de los demás canales tendría que haber estado... ¿Me equivoco, muchachos? No, no. Ustedes saben más que nosotros. Tendría que haber estado Dente en 0.2, el Pelado en 0.6, el otro en 0.4, y ustedes en 17, 18, 20. Pero no. El kirchnerismo, que ve C5N, estaba aglutinado para ver si la primera dama tomaba la decisión de quedarse. Una entrevista realmente inocua. ¿Qué va a decir? Soy culpable, robé. No, ella es inocente de todo. Todo el mundo le pega porque es buena. Pero bueno, no hago periodismo de periodista. De lo que podían hacer todo al aire, está bien. Milagro. Voy a otra cosa que hizo Cristina. Hoy el país estuvo sometido a los piquetes que nos deja Cristina. Hoy el país estuvo sometido todo el día a la dictadura de Beriboni. ¿Sabés quién apareció? No, Steche, el delincuente. Sí. El cara dura de Steche. Ufí. Hoy la gente no pudo ir a laburar. Hoy vimos de nuevo a los caraduras diciendo queremos casa, comida, porque esto es para distraernos. Ella ya dijo que renuncia, que no quiere nada. Esto es la vuelta de chuparle el culo, viste, para seguir chupándole el orto, para seguir caminando con el muerto al hombro hasta las elecciones para apoyar a Guado de Pedro o a Massa. Entonces van con Cristina al hombro y la llevan, viste. Cristina dijo, Cristina quiere. Y así, a ver si nos olvidamos que Cristina está perdiendo por corrupta y porque el país está podrido de Cristina y porque no los quiere ver nadie. Hoy sacaron una cámara de C5N a la calle y la gente decía que no venga más, que se las tome. No la queremos ver más. Esa es la realidad de la Argentina. Este programa lo ha visto un montón de gente para putearla y un montón de gente para ver si es verdad que se va de una vez por todas y nos deja de romper los huevos. A ver, seamos claros. Pero lo que no entiendo es ¿por qué la gente, por dos mangos, se arrodilla, se arrastra? ¿Por qué tenés que ser tan sobón? ¿Por qué tenés que ser tan alcahuete? ¿Por qué no podés poner un poco de personalidad? Hoy nos tuvieron sometidos todos estos hijos de puta a un piquete que dejaron todo mugriento, cagado, meado. Total, con los impuestos suyos, después va la Municipalidad de Buenos Aires y pasa la manguera y limpia. Y nos cuesta una fortuna limpiar la mierda de los sucios que vienen a la 9 de julio para que le den una casa. Y hoy decía una cosa que pido disculpas, pero la quiero decir, ¿no? Si mañana vienen los ingleses y toman la 9 de julio, nosotros dejamos tomar la 9 de julio. Es un piquete de Inglaterra quejándose porque le corresponde más tierra que la Malvina. Porque que vengan peruanos, bolivianos, paraguayos, norteamericanos, judíos, africano, a tomar la 9 de julio, más allá de todo, es una invasión al territorio que no nos permitiría nunca que los argentinos vayamos a Bolivia, a Perú, a Paraguay, a cortar una calle para que nos den una casa. Pero a patada en el orto nos sacan. Pero acá vienen a invadir de todas partes del mundo. Y con esto quiero aclarar que hay tantísima gente paraguaya, boliviana, que vienen a laburar y se rompen el orto y se hacen la casita juntando ladrillos. Hablo de los atorrantes.
Los atorrantes no están dentro del esquema del ciudadano. Los Bereboni no están dentro del esquema del ciudadano ni de la política. Son atorrantes, son sinvergüenzas, son extorsionadores de la libertad. O me das o te rompo la 9 de julio. O me das o te cago en la puerta del kiosco. O me das o te meo las plantitas. Son así. Extorsionadores profesionales que salen a la calle. Ahí andaba el pelotudo de Esteche, otrora servicio de inteligencia, amigo de Irán, un anti-judío total, un antisemita total, una porquería humana, premiado en la Universidad de La Plata como profesor de qué. Ahí andaba en el medio buscando un garrón porque ahora morfan todos estos mierdas, salen a la calle, hacen quilombo y todos se enganchan y se llevan el 2% de un lado, ahí lo tenés al forro, el 2% a los forros, ahí se llevan el 2% de un lado, el 3% del otro, el 5%. ¿Vos sabés la fortuna que ganan estos hijos de puta a costilla de los pobres? Arrastrando pobres. Pero el hecho es que hablaba siempre, Cristina y el kirchnerismo habló del abuso, ¿no? Abusan. Abusan del pueblo. Abusan del laburante. Abusan del que paga impuestos. Ahora, lo que tampoco entiendo, cómo desde la oposición nunca metieron 4 camiones hidrantes a despejar la calle porque la gente tiene que ir a laburar. Cada vez somos menos los que laburamos y son más los atorrantes. Hoy una amiga mía estuvo en Flores. Todos los locales de Flores sistemáticamente tienen carteles que dicen se buscan remarcadores, se buscan empleados, están todos los vagos en la 9 de julio. Y como una imposición, nosotros le tenemos que estar pagando a los atorrantes 120 lucas por mes para que se vayan a rascar el orto con la pava y el mate, a pasarse 4 horitas rompiendo de los huevos a la gente que tiene que ir a laburar para juntar esos 120 lucas que hay que pagarle a estos atorrantes que no nos dan ningún beneficio, que son parásitos sociales que nos sirven para una mierda. A ver. Entonces, la gente ya está abusada y Cristina se pregunta por qué le pegaron tanto y por qué le agredieron. Porque usted inventó esta fórmula Nakampop, la fórmula de la denuncia berreta, de la persecución al que piensa diferente, el invento, el operativo Puf Puf. Ustedes se creyeron que iban a callarnos a todos de golpe con las amenazas, la violencia de género, la violencia laboral, sacarnos carpetazos, poner a un loco que te denuncia. Y no, sobrevivimos a todo. Seguimos denunciándola a usted, y usted es la culpable. Pero bueno, los hechos están a la vista. Pateamos el hormiguero, aparece la democracia, vuelven los candidatos. Los dictadores de los últimos 20 años, los Nakampop, los progres, están desesperados. Porque ya nadie le cree nada. Porque nadie le cree nada. Y sabe una cosa, mire, la verdad que lo maravilloso del argentino es que es tan pelotudo que cree en todo. Pero lo maravilloso es que un día no cree más en nada. Se despierta a la mañana y le bajó la cortina. Y a usted le pasó eso, señora. Usted está terminada. Y no esperemos el 25 de mayo para que el 26 usted reaccione de aquel golpe que tuvo en la cabeza y diga, ay, por ahí me postulo. Porque aunque se postule, ya no es nadie. Y no hay nada más triste que para un nadie ser nadie. No hay nada más triste para ustedes que se sostuvieron siempre en el berreta poder mediático, en los periodistas de los canales de ustedes. Porque además, saca esas imágenes, por favor. No le des más pantalla, no seas boludo. Los canales de ustedes tuvieron en un momento toda la prensa con ustedes. Y si no la tenían porque compraban canales y diarios, la tenían porque bajaban bolsas de guita al periodismo. Se les terminó. Porque hasta ahora su mismo canal ya está pegando la curva y llamando gente para laburar más neutral para salir de la grieta. Realmente, señora, yo quiero hablarle con todo respeto que usted no me tuvo estos 20 años de vida, ni nos tuvo ningún argentino. Como digo todas las noches cuando empieza este programa,
usted se ha cagado literalmente en las libertades individuales, se ha cagado en la libertad de prensa, se ha cagado en nosotros. Y el hecho de que usted deje que nosotros le digamos lo que usted es, no quiere decir que nosotros tengamos libertad de expresión. Quiere decir que usted es tanto que con lo poco que nosotros decimos, podemos hacer un programa. Pero es mucho peor de lo que nosotros hablamos. Usted es mucho peor de lo que... Y nos hizo mucho más daño. A mí me hubiera gustado escuchar a este chico hoy preguntarle por su vinculación con Lázaro Báez, con el Coqui Sanfelice, los blanqueadores de guita de su hijo. Pero bueno, era mejor preguntarle cómo se siente, cómo está, cómo se sintió cuando le pusieron una pistola en la cabeza, que yo me solidaricé. Cómo se siente cuando se acuerda de su marido, que a veces se acuerda, levanta la cara y hace como que llora un mohín. Pero realmente los que lloramos fuimos nosotros, mire señora. Mucho más que usted, hoy lloraba una jubilada que se tuvo que caminar como 70 cuadras porque estos hijos de puta de los piquetes no la dejaron pasar y iba al hospital. Todos los días por usted lloramos, señora, mire, le digo la verdad. Cada vez que matan a un abuelo, a un familiar, que nos entra a nuestra casa con un arma, nos dejan llorando porque son los knack and pop suyos. Son los hijos del juez este gordo. Zaffaroni. Del nadador Zaffaroni. Cada vez que usted hizo la puerta giratoria, cada vez que su candidato a gobernador, como el general Kicillof, largaba 12.000 presos porque venía la pandemia, llorábamos nosotros afuera porque los presos venían a matarnos de nuevo. Y el hecho es que usted hizo un país con muerte y sangre. Llenó el país de muertos y de sangre. Llenó el país de anarquía. Llenó el país para que cada uno haga lo que se encante el culo sin tener que dar explicaciones, más que nosotros los que pagamos impuestos, que tenemos que dar explicaciones en cada semáforo. Llenó el país de delincuentes, porque ustedes son un gobierno de delincuentes. Admítalo, señora. Hábleme de vudú. Hábleme del mismo dueño del canal. Hábleme de todos los amigos suyos que se enriquecieron, que no alcanzaban las bodegas para guardar la guita que se robaron. Está grabado en video. Hábleme del Rossi. Hábleme de Panamá. ¿O no son los hijos de Lázaro Báez los que están contando la plata que nos roban de la Argentina? Eso no se le pregunta. ¿Cómo está? ¿Te sentís mejor? ¿Te pegaron mucho? ¿Cómo soportás las críticas? ¿Qué crítica? Estamos pidiendo lo que es nuestro, porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos saber dónde está la guita nuestra, la que se robaron, toda la que se robaron, toda. Este invento de los piqueteros, un piquete un día, uno dice, va, todos los días, sistemáticamente, 40.000 hijos de puta en la plaza, porque así como la vieja Bonafini se había apropiado de la plaza, estos hijos de puta se apropian de la 9 de julio, y es de ellos, ya es de ellos. La 9 de julio ya no es más la Gran Vía de España. No, es de ellos, de los piqueteros. ¿Cuántos vamos? 40.000, ¿y sabés cómo son? El almácigo de pobres que usted creó. Usted creó un almácigo de pobres ignorantes. Usted, Cristina Kirchner, los mismos que parieron hace 20 años, hoy tienen 20 años y están ahí reptando, porque no son seres humanos, son reptiles, pues van a comer lo que le dan, lo que le tiran. Un chorizo podrido, los llevan como animales, tienen almácigos de pobres, los cargan en camiones, los llevan, y estos hijos de puta de los líderes piqueteros te dicen, ¿cuánto querés hoy? 20.000, llévame 20.000 negros para la plaza. ¿Cuánto querés? ¿Querés 40.000? Te mando 40.000. ¿Qué necesitas? ¿60.000? 60.000. ¿Para el 25 de mayo cuánto querés? ¿100.000? Sí, hablo con Moyano y te mandamos 100.000. Cargame 100.000 negro hombreado para 25. Ahí no hay derechos humanos. Ahí no hay donda. ¿Eh? Tienen depósitos de pobres para usar. Depósitos de pobres para usar. El ejército, el famoso ejército de las tinieblas que yo hablaba hace 30 años en la radio, generado por Duhalde, el primer golpista de la democracia argentina. Entonces, usted hoy hablaba, yo lo escuché en el reportaje, muy lindo, hablaba de la proscripción. Usted no está proscripta, se lo digo todos los días. No mienta. Dice, sí, pero me puede caer la condena un día antes que... Y si le cae porque es culpable, explíquele a la gente.
que usted no está condenada por inocente, está condenada por culpable. Y si tiene miedo que le ratifiquen la condena, tanto cagazo, es porque es culpable, porque si no se presentaría y no la van a ratificar, después ya se lo puede explicar que es abogado. Señora, me parece que está rodeado de abogados, pero son todos unos pelotudos. Acá tenemos uno que le puede explicar. Usted no está proscripta. Y si es inocente como usted cree, un día antes le van a decir, fue sobreseída. No tenga miedo, señora. Si usted tiene la conciencia tan limpia, preséntese. Mire, dos propuestas. Preséntese y venga a este programa. Y siéntese conmigo. Y le voy a hacer algunas cuentas que no me cierran. Preséntese, señora. Hágame caso. Porque sabe una cosa, usted está rodeada de inútiles, de asquerosos, inútiles, repugnantes, que no sirven para nada más que para ser de jockey en Mar del Plata, y se han vuelto millonarios gracias a su falta de escrúpulos y la falta de escrúpulos de ellos. Millonarios. Pero ahora la dejaron sola. Están desesperados porque usted se baja y ellos quedan aleteando en el aire porque ninguno tuvo condiciones para arrimarse a una democracia que nos dejó Raúl Alfonsín. Por eso, yo le propongo preséntese. Porque ellos están, vio, como en esas películas que el general se rinde la tropa. ¿Me entiende? Mire, una vez pregunté para qué era el régimen, el Remington Patria. Para voltear al cacique, me decían. Vos volteás al cacique y los indios se van solos. Entonces no se baje del caballo. Si usted es tan popular, usted es tan democrática, usted es tan querida, preséntese. Y si usted se presenta, yo la voto. Pero no se escape, no se escape por la tangente, no mienta. No se busque un Dugan, que es como un matafuego del periodismo. Dígame, presento, aunque pierda, voy al frente de la tropa. Estos 20 años me dieron fortuna, me acomodaron a todos los míos, nos dieron campos, nos dieron no sé las cosas que tienen. Bueno, preséntese, no joda más. Y no esté todos los días renunciando, que ya lo que está haciendo es un bochorno. Parece mi tía Peruca. Realmente, preséntese como una política de raza. Y diga, miren, la verdad lo estuve pensando bien. Y este pelotudo que está en América no me puede estar jodiendo, mojándome la oreja ese forro pelotudo, misógino, xenófobo, gorila, hijo de puta, lo que usted quiera. Me voy a presentar, así también lo prohíbo a él como prohibimos a tantos. Ahí andaba el gordo Valdés con otros 8 atorrantes más, llamándolo a indagatoria a Feynman, cuando en realidad él es periodista y no tiene por qué revelar la fuente. Nosotros sabemos todo lo que ustedes se robaron. Muchas fuentes no tenemos, porque lo cuentan los de ustedes. Y yo no voy a mandar al muere a Claudio Berti, al otro del mechón que su marido lo tenía para blanqueaguita. ¿Cómo se llama? Fariña. Fariña. ¿Eh? No lo voy a mandar al frente, porque uno, la fuente la tiene que guardar. Pero uno ha comido con Fariña, con Claudio Berti, y nos han contado sus historias. Pero no le voy a dar la fuente, porque ustedes quieren fuente. Llámelo Fariña y llámelo Berti de nuevo, que son protegidos, testigos. Fariña sí, Huberti. Que le cuente lo mismo que me contaron a mí en Pilar, en Tinto y Soda, o en la casa del flaco, del doctor, ¿cómo es que se llama? El abogado. ¿Cuál? Abogado que era... Rivas. El flaco Rivas. Esa noche de comida le tuve que decir a Fariña, nene, déjame romper la bola de contarme todo lo que estoy comiendo. Claro. Todo, usted, lo que le dijo su marido, cómo esconder la plata, cómo robar la plata. Quería fuente, le doy fuente. Quería ficción, le doy ficción. Señora, ustedes no tienen carpeta. Nosotros tenemos biblioteca. No nos corran con el mango del rebenque. Por eso le digo que pueden largar locos a denunciarnos todo lo que quieran. Pueden largar a difamarnos todo lo que quieran. Pero nosotros tenemos los videos. Cómo se robaron la plata de los argentinos. Hable de Lopecito también. Hable de Jaime también. Hable de Devido, que se muerde los labios porque le echaron la culpa de todo a Devido, cuando en realidad se muerde los labios el día que hable Devido, ustedes van todos presos. Puerto Panal. La Guita. Pro no sé cuánto, que guarda plata. En algunos lugares.
No sé, ¿quiere que le revele la fuente? No puedo. Muy bien lo del fiscal, lo que saltó. Marijuán, ¿eh? No nos olvidemos que Marijuán fue el primero que investigó la vacuna que se afanaron. También, no lo preguntó Dugan eso. Bueno, el afano de las vacunas. De gente suya, ¿eh? El chino Zanini. El otro sinvergüenza de Berbisky. Ay, señora, toda esa historia que nos olvidamos. Es como Cacho Castaña, ¿vio? Señora, si usted supiera. Señora, las bolsas y bolsas de guita. De Muñoz, ¿se acuerda de que Antonio Wilson? Sí. Las que entraron en el pacto con el otro sinvergüenza de Venezuela, su marido, para cambiar la guita al 14 cuando cobraba el 4 el Fondo Monetario. ¿Se acuerda? Tenemos tanta historia. Mira, ahora vamos a empezar a recopilar todo para todos los días. Todo, mirá el pesebre. Todos los días vamos a recopilar las historias de todo lo que hicieron estos 20 años. Y va a ver cómo se quedó corto las 3 horas de C5N. Yo pensé que le iban a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se sentía? Ah, la otra cara dura, Milagro Sala. Que usted salía y decía, mi querida Tupaca desde Jujuy. Y la Tupaca le entregaba a mujeres al hijo. Porque ustedes también son los campeones del cuidado de la mujer. No, no, viste, los abusadores. Los mejores abusadores son ustedes. Las fiestitas en Olivos, ¿eh? Donde encontraban Fafafa y Fofofo. En el chalecito de la entrada. De las camporitas. Acuérdense, señor, hay fotos, hay videos, donde hay fotos y videos, tenemos todo. Yo realmente quería hablarle de eso porque ahora, como decía Perón, no es el único heredero. Usted no deja herencia a esta gente de mierda en la 9 de julio. Patotero, hoy un gordo patoteando a un jubilado, sin vergüenza. Cuando el jubilado lo apuró, el gordo pidió media vuelta y se las tomó. Estamos indignados, señor, discúlpeme, mire. Yo no le quiero faltar respeto, porque usted al final es una pobre viuda que heredó al sinvergüenza de su marido. Pero realmente estamos indignados los que no somos de su partido, porque le quiero explicar. Usted tiene que entender que no nació uno para que todos lo quieran. Por ejemplo, a mí hay un montón de gente que no me quiere. Es más, hay un montón de gente que me detesta. Mucho. Y yo me lo banco, ¿vio? Y yo a usted la detesto. Mire, ¿quiere que le diga la verdad? La detesto. Hoy hice un esfuerzo, pregúntele a los muchachos. Estábamos escuchando y hay que escucharlo como periodista. Pero me digo, yo no la aguanto más. No, sáquenla que no la aguanto. Y el boludo este volvía. No, pero hay que escuchar. Volvía. Yo decía, no la aguanto, no la soporto hablar. No me gustan sus cachetes. No me gusta su boca. No me gustan sus mohines. No me gusta cuando se apendeja de golpe. No me gustan sus impostaciones. De ponerse triste, pensante. Yo no me como eso. No se olvide que yo estudié teatro. Por eso yo quería contestarle esto porque a mí usted ya no me importa más. Pero la 9 de julio me importa. ¿Sabe por qué? Porque son miles y miles que han criado estos 20 años en la ignorancia y en la pobreza total. Han hecho almácigos de pobres que lo fueron regando estos 20 años y los tienen como respaldo porque además son tan cobardes que además de usar el hambre para que vote, usan el hambre para que los defienda. Entonces amenazan con las hordas. Por eso no hay que tener más miedo. 20 años nos gobernaron con el temor. 20 años nos corrieron con la vaina. Primero nos gobernaron con los montoneros. Después con la cámpora, que parecía el lobo feroz, hasta que descubrimos que al frente de la cámpora había un gordo boludo que se agarraba del paravalancha porque tenía vértigo. ¿Ahora con qué nos van a correr? Por eso creo que llegó el momento que ustedes corran. Que ustedes corran a tribunales. Así como va a ir este sinvergüenza de Ginés González García y la despeinada de la sobrina a declarar por las vacunas que se afanaron, porque cada vacuna que se robaron es un muerto. Así van a ir todos ustedes a Comodoro Py. Y yo ahí me muero tranquilo. Cuando vea esa patria grande, esa patria digna, cuando vea una Bullrich, un Larreta, un Manes, un Milei, que tengan los huevos de gobernar con gendarmería, y no es mala palabra. Con razón, lo primero que sacaron fueron los uniformes. No hay nada peor que un chorro para ver un uniforme adelante.
la policía, gendarmería, prefectura, que saque a todos estos, como en todas partes del mundo, porque la calle es de todos. Que los corran con los hidrantes, que los metan en cana, que los procesen. Y que vuelva a ser la calle de nosotros, los que queremos nada más que estudiar y trabajar, criar a nuestros hijos y a nuestros nietos en un ambiente de paz. ¿Eh? Yo lo voy a votar, pero que me lo prometa el que va a venir, no a dialogar, no a hacer enjuague, no te meto si no me metés, no te jodo si no me jodés, no te hago juicio si no me lo hacés, si robamos juntos vamos para allá. Esto va para la oposición de mierda también, ¿eh? La oposición de mierda también, ¿eh? Los entuertos, que no, que te hago el 2x1, vos venís, yo no te toco. Esos arreglos cuando ganó Macri, que viste, de Marcos Peña, dejémoslo, démosle Canal 7 a Eve de Bonafini. De toda esa mierda que hicieron, no. Porque ellos no tienen piedad con nosotros. Dentro de la democracia todo. Entonces, dentro de la democracia, inventario y apagar a Comodoro Pi. Pero el que se postule, que no venga con el DIP y el DOPI. Que vengan en serio, no con candidato bailantero. Que vengan con gente con pelota para hacerle pagar lo que hicieron. Gente con huevo, respaldado por la prefectura, respaldado por la policía, respaldado por lo que se te cante el orto, por los boyecaos de Don Bosco. Pero no me vas a venir a correr con un palo. Nunca más. Es hora de que haya justicia y tener el país que queremos. La Argentina que queremos. Yo se lo digo de corazón. No es un monólogo para ganarle a Canosa. Es un monólogo para ganarle a Cristina. Yo lo que quiero es volver a tener un país en paz, con prosperidad, y nosotros nacemos con las dos manos. Una es para mamá y la otra es para papá. Para pasear por la calle Corrientes sin que un hijo de puta me cague la vida. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo te va? Discúlpenme, estoy enojado. No puedo ver todavía a esta altura la que, mire, le pone la alfombra roja. La señora está procesada, condenada, por todo, la pone. ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís? ¿Viste? Falta que traigamos a Robledo Puch. ¿Estás cómodo en la cárcel? No. Sí. ¿Crees que te haga unos escones? Sí, como que albergan una esperanza de que revierta su decisión. Claro, a ver, estamos pensando que si revertís... No, si revierte pierde como un perro. También lo dijo Eduardo Valdés eso, ¿eh? Que están esperando al 26. Sí, que esperen el 27. Para ver si... Vamos a la encuesta. Vamos a la encuesta del día de hoy. Dale, tenemos mucho para hablar, pero vamos a arrancar rápidamente con la encuesta para que puedan votar en A24. Usted, ciudadano... que paga los impuestos, como casi todos nosotros. ¿Se siente abusado por el Estado? Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Vos, usted, se sienten abusados por el Estado? Las tres opciones. Uno, se siente abusado. Dos, no se siente abusado. O tres, me encanta pagar. Así, en ese tono. En la24.com pueden votar. Creo que este programa marcó un estilo a la noche, que copiaron mucho. Sí. Ahora todos copian el estilo. Pero la diferencia entre los que copian el estilo y hacen el acting y nosotros es que lo que yo digo en el micrófono, lo digo enojado. Yo no vengo a enojarme para que usted me mire. Yo estoy podrido porque no aguanto más el país como está. Y es un sincericidio cada noche. No aguanto más ver a la gente sufrir. No aguanto más ver a mis hijos sufrir. No aguanto más. Miren que yo todavía me quedo un cacho de piola para mis hijos. Pero mañana, ¿qué va a ser de mis nietos? No puede ser que hayan transformado. Miren, a veces dicen, ¿cuándo seremos como Europa? Ya fuimos como Europa, hasta que la cagó Perón. Fuimos Europa. Cuando usted camina por la capital, va a ver que todo lo que se hizo hasta que llegó Perón. Fuimos Europa, fuimos el granero del mundo. Fuimos el mejor país del mundo. Se lo robaron, sistemáticamente se lo robaron. Y desde que llegó Perón... llegaron la sangre, la muerte, las revoluciones. ¿No? Entonces, realmente, hay que pensar seriamente. ¿Qué país queremos? ¿Queremos una tribu de aborígenes sucios, roñosos, cagando en la calle? ¿O queremos un país de verdad, próspero? Hay campo por todos lados, hay laburo por todos lados. Están todos amontonados como bosta de cojudo en la 9 de julio. Todo amontonado en la 9 de julio.
Acá no se hace la patria, hermano. Acá no hay cantero. Acá no puede plantar tomate. Hay que dispersar a los trenes y a laburar a Mendoza, a San Juan, a Jujuy. Hay que levantar la uva, hay que levantar el tomate, hay que levantar el durazno. Todo acá amontonado. Quiero la casa. Yo vine de Perú. Quiero una casa, quiero un auto, quiero dos bulines para mi marido. ¿Pero quién sos, boludo? ¿Pero quién sos? ¿Quién te cree que eso? ¿Me tomaste tan de pelotudo? No, porque no merecemos, somos 27, ¿viste? Nosotros vinimos de Bolivia, somos 27. Y bueno, anota Bolivia, boludo, acá no hay laburo. ¿Qué querés que haga? Hoy escuchaba a una chica que entrevistaba a un canal de noticias en El Piquete que decía que no conseguía trabajo porque le exigían inglés y computación. Mentira, mentira. Yo creo que computación hoy hay en todos los colegios. Andá Flores a laburar en una boutique a ver si le piden inglés y computación. Mirá esa señora que le molestó el piquete, le perjudicó el piquete. Fíjate. Venía del hospital de clínicas. Vamos a ver esta señora, víctima argentina de Cristina, mirá. Yo con el bastón tengo que andarle esquivando a estos que no son de acá, no son de acá. Pero bueno, es lo que nos toca. ¿Qué voy a hacer? Me duele en el alma andar como ando. Y vengo del hospital. Del hospital. ¿De qué hospital viene, señora? ¿Cómo? Del clínica. Caminando. Y encima con bastón, ¿le parece a usted? Desde el hospital, claro, porque hoy no tenía otra alternativa. No tengo, señor. No tengo. Soy jubilada y tengo que andar. Tengo que andar. ¿A usted le parece esto? He llorado y sigo llorando. Y voy a llorar porque este no es el país que queremos. Esto no es el país que queremos, no está, yo no me crié con esto, no me crié. ¿Sabe que me crié? Laburando, poniéndolo esto. Me jubilé poniendo el hombro y trabajando, no como estos vagos de mierda que quieren la plata de arriba. Me duele porque mi país... Vení, enfócame bien al pelotudo que sale atrás de la señora haciendo la B, con esa campera de cuero, ese forro. A ver cuánto se... Mirá el estúpido, la cara del pelotudo argentino. Déjalo ahí, estacionalo ahí. El pelotudo argentino. ¿Vos le ves pinta de pobre a este? Para este nada. Planero. ¿Y la campera? Sí. La campera sabe lo que sale. La campera es más cara que la casa de la mujer. Me hizo No, pero esperá, ahí está haciendo ok, pero hizo los dedos en B. Digamos, sí, claro, ¿no? Entonces, no, pero vos a este forro, ¿le ves cara de pobre? Igual te cobra. De lo que vos ganás, el gordo boludo este se cree que es vivo. Todos los que están atrás están mucho mejor vestidos que la señora. Sí. Mucho mejor vestidos que la señora. Todos esos vagos atorrantes que bajan de los ómnibus, y te digo también, ¿qué hace el gobierno que no manda policía? No hay nadie, no hay un puto policía. ¿Qué hacen que no reprimen? O por lo menos que no dicen, no, arriba la vereda, muchachos. ¿Qué hacen? ¿Sabes que no se lo escucha a Bursaco? ¿Bursaco es el nuevo ministro? Sí, ¿dónde está Bursaco? No, no sé, porque en su momento, bueno, D'Alessandro explicaba cómo era el operativo. D'Alessandro ponía la cara. Pero Bursaco está como, no sé, esperando que haga Zapata. Yo tengo una pregunta. Si vos dejás que te tomen así tu localidad, ¿qué esperamos? Sí, totalmente. Pero a ver... Igual cuántos efectivos tenés que movilizar para esta cantidad de gente. No importa. No es cantidad para pelear, es cantidad para controlar. Pero vos tenés que llegar a un diálogo de negociación. No tenés manera. Con no los hay cabecillas, manera de, pero con los cabecillas. Está la gente instalada y no se puede. Pero mínimamente vos pedirles que el metrobús... ¿Vos decís que está perdida la negociación? ¿Esto? ¿Está perdido? ¿Que hay que negociar? ¿Hay que bajarse los pantalones? No, pero negociar no es bajarse los pantalones. ¿Pero qué, date por cogido de esto? No, negociar no es bajarse los pantalones, al revés. Vos siempre en una negociación, algunos ganan más y otros ganan menos. Pero acá no hay nada que negociar. Y sí, porque si están instalados... No, acá no hay nada que negociar. No tenés chance si no negociar. Hoy Patricia Burri dijo, te vas donde suben, a los puentes del sur, y no llegan. Bueno, eso es prevención. ¿Y quién lo va a hacer? Ahí tenés que tener una política de seguridad... que esté mancomunada entre ciudad, provincia, federales, cosas que no ocurren. Bueno, si no ocurre, no hay que votar a ninguno de los que están. Mirá, hay un montón... Esta señora venía de clínica. Perdón, ahora vamos con eso, Piri. Hice el cálculo desde el hospital de clínicas hasta donde estaba esta señora, ahí en Estados Unidos Salta. Y Salta, y son unas 24, 25 cuadras caminando con un bastón la señora. Mirá este pibe, porque está la otra. Esta señora... que viene de poner el hombro toda la vida, y el pibe que quiere estudiar. Mirá.
Es un papelón, es increíble. Me vengo a estudiar para intentar hacer un futuro mejor para mí y para todos si vienen. Me cortan todo, no puedo ni siquiera estudiar. Están en medio de la clase, están sonando todos los cosos. Es increíble, hermano. Vayan a levantar la pala, es una vergüenza, por favor. Es eso, ¿no? Estás en la universidad, que está, claro, justo da a la 9 de julio, así que imagino no se puede ni estudiar. No, no se puede ni estudiar, o sea, yo vine preocupado, me levanto a las 6 de la mañana, a ver, ¿cómo carajo hago para venir? Encima que vengo para estudiar, no sé cómo carajo irme, me tengo que ir a tomar un charter allá por la Shell, no sé cómo carajo llegar, o sea, caminando no va a hallar más y no sé qué carajo van a hacer estos tipos. Es un desastre, no se puede. ¿A dónde tenés que ir? ¿De dónde sos? Yo soy de zona norte. Y no llego, tengo que ir a... Tenés que atravesar todo. Hasta Libertador tengo que llegar más o menos, no llego ni en pedo, tengo que atravesar todo. 40 minutos tengo caminando, no puede ser. ¿Qué estudias? Marketing. Marketing, estudias para salir adelante y de repente el contraste de el que no estudia ni trabaja, cobra un plato. El que no estudia... No. Ahora, vos viste que para el gobierno de la ciudad, para el gobierno de la nación, los ciudadanos son los piqueteros. Los argentinos no somos. Son bolivianos, peruanos, también argentinos. Pero... los pibes que van a estudiar, los que van a laburar, no son ciudadanos. Los únicos ciudadanos que existen y que hay que cuidar es esto. Los demás somos mierda. La señora esta viejita de descarte. El gordo forro que salía con la campera atrás, ciudadano. ¿Me entendés? ¿Cuál es la idea en la campón? El ciudadano es el chorro, compañera piquetera, cuando quieras hacer tijera. Esa gente. La lacra, ¿viste? Con los bobarrés, la lacra de queda es el pueblo. Para ello el pueblo significa ignorancia, significa promiscuidad, significa eso, ¿entendés? Eso es el pueblo de ellos, porque en el país del ciego, como una vez me acuerdo hace muchos años en Radio 10, dije, en el país del ciego el torto es rey, y llamaron de casa de gobierno porque había insultado a Néstor. Y la verdad que es un refrán popular, claro. Pero me llamaron, claro. Bueno. ¿Qué más? No, lo que yo te quería decir es que ningún funcionario se anima a desplegar la fuerza de seguridad porque tiene miedo a que ocurra un Costequi Santillán. Siempre te lo digo. Es el costo político. Es el costo político de tener un muerto en la calle. Y van a tener. O tener balas en la calle o represión en la calle. Y lo van a tener. La van tapa a tener de otro día de los diarios, todos le temen a eso. Pero ¿sabés qué pasa? Si no tenés huevo, no hagas política, hermano. Si no tenés pelota, no hagas política. Bueno, pero ¿cuántos años de demostrarte? El otro día me dijo un líder político me dijo algo. Todos los presidentes del mundo en la protesta tienen muertos. Y todos siguen siendo presidentes. Bueno, acá no ha sido el bueno, caso. Bueno, pero porque la están buscando. Ellos están buscando... Es más, yo me acuerdo, que la gente no lo sabe, que cuando Perón echó a los montoneros de la plaza, automáticamente mataron a uno. Sí. Pero en el momento, un tiro por la espalda. Igual te digo... Era la victimización de los montoneros. En una situación extrema, la policía puede no utilizar arma de fuego letal. Pero Javi, mirá que la cantidad de gente. Puede haber herido, sí, pero de un lado y del otro. Pero, mirá las tres igual, toneladas perdón, de piedra está que tiraron. Podrido todo de entrada. Las veces que tiraron toneladas de piedra igual que querían buscar un está muerto. Podrido el Stanley también, no, claro, que ha hecho unas cagadas que no se tapan con un poncho. Pero amén de esto, ahí están. Que le daban las bolsaditas, vos dices, Berebón y se lleva el 2% por cada plan. Y la que se llevan en negro, los planes que nunca se encontraron, los miles de planes que cobraban y no existían. Nunca se dio la lista de esos planes, pero esperá. Cuando vas a otro país, te dicen, ¿qué viene a hacer? Migraciones. A pasear, ¿cuántos? 10 días. ¿Cuánto trae? 9 mil dólares. A los 10 días te sacan a patada en el orto. Acá entran, por cualquier lado, no hay migraciones. Se instalan en una villa, tienen 8 hijos, le dan la ciudadanía 24 horas, no tienen laburo. En ningún país del mundo un tipo que no tiene laburo se va a instalar. Hoy contamos, acá en la 24, la mañana, policías de la comuna 7... detuvieron a 4 colombianos que lo que hacían era clonar las llaves, ¿vieron las llaves digitales? Sí. Para entrar a los edificios, clonaban eso para afanar. A una amiga colombianos. A una amiga ¿Vos me vas mía. A decir que esos son trabajadores de Colombia que vienen acá? No, a una son chorros en Colombia que vienen acá. A una amiga mía en Café Martínez, a las 4 de la tarde le afanaron la cartera, la tenía colgada, 2 colombianas. Claro. Están en Belgrano, en la comisaría de Belgrano. Sí. 2 colombianas. En realidad, si cometen delito, no deberían entrar al país. Sí. Si cometieron delito en su país, no deberían entrar Además, al país. Además, había una ley acá que si cometía delito, claro, mataban en el culo y afuera. Que... Exacto. Siguen robando acá. Entraron 10 veces a la cana y siguen siendo... Exactamente. Delitos menores, dicen. Mirá, la otra cara. ¿Qué dicen algunos de los piqueteros? Porque también hay una necesidad, una gran necesidad. Mirá, escúchala. La verdad,
los comedores y merenderos, que es lo que nos está faltando, no solamente a nosotros, sino en todo el conurbano. Hay muchos merenderos y comedores que están en falencia con lo que es tema alimentación. Sabemos muy bien que un chico que no está bien alimentado y bien nutrido no rinde, no rinde en su nivel escolar. Tampoco llegará, como dijeron anteriormente, a la universidad. ¿Pero por qué? Porque está pensando en el hambre. Está pensando Es un círculo vicioso. Primero, que gracias a un sinvergüenza como Baradel, el chico no tiene clase nunca. Por ende, gracias a Cristina, que hace 20 años que está hasta ahora, los merenderos no tienen leche, porque en 3 años de Alberto ya tendría que sobrar. Hoy hablaba yo con Alberto, porque yo hago los mandados. Entonces hablaba y decía, en un país donde, por ejemplo, los porotos, los garbanzos, las lentejas, tienen cantidad de hierro, en un país donde un barco factoría pesca para todos los argentinos gratis, ¿cómo es posible que la gente se muera de hambre? Si yo soy padre de familia, que es un presidente, y mis hijos me dicen esto, me corto los huevos y se los doy que se los coman. Porque realmente da vergüenza que esta gente tenga que estar pidiendo comida. Hoy lo pensaba en el auto, mirá. Cuando me iba a laburar a la radio, yo pensaba, digo, es una vergüenza que tengamos que estar haciendo campaña con un churrasco. No nos dimos cuenta dónde caímos, en el país de la comida. Hacemos campaña política por un plato de comida, para que los chicos coman más, que los merenderos tengan. Estamos muertos de hambre. Nos llegaron, esta mujer nos sumió a la calidad de parásitos. Hoy la gente en la verdulería devuelve la comida porque no la puede pagar. Sí. A ver, no estamos discutiendo que no se pueden comprar la casa. En los países de desarrollo discuten porque no se pueden comprar la casa. Otros discuten porque, no sé, no pueden irse de vacaciones. Nosotros discutimos cuando alguien te dice, me comí un asado, ¿en serio? ¿Cuánto lo pagaste? ¿Y cómo lo pagaste? 12 cuotas para un bife. ¿Vos te diste cuenta a dónde estos hijos de puta nos hicieron caer? Hay verdulerías en las cuales se les pasa la fruta o algunas verduras porque la gente no puede comprarla. Pero vos me entendés al límite que hemos caído como país, que estamos, los chicos no comen en los merenderos, y no pueden, y después el gordo sinvergüenza, este transpirado de Baradel, te para el colegio 2 años sin clase, sin educación, y nadie lo baja, este hijo de puta. Pero nadie lo mete funcional, en cana. Le es funcional. Cuando se le quite el 2%, por ejemplo, que toma por cada plan Beliboni, cuando se le quite ese 2% y toda la recaudación que ellos tienen para tener estas organizaciones sociales, ahí se termina la historia. Los intermediarios en esto no ayudan, copan las calles. Y me sacan acá porque dice que está por el plano. Déjame hinchar la pelota. ¿Qué va? Bueno, ¿qué tiene, boludo? Estoy cansado, tuve un día de mierda, hoy no me jodas. Mira, el tema de los alimentos es muy particular. Tenés de las dos versiones. Pero hay también una versión muy fuerte de que hay un sector muy concentrado de los alimentos también en Argentina que maneja los precios. No, es mentira. Me lo decía el otro día quien fue secretario de... Nada, lo que digan los secretarios me chupan un huevo. De Macri, ¿eh? Me chupan un huevo de Macri, de todo. Entre las empresas. Claro, hay poca oferta. A ver, yo te voy a contar algo. Si al campo le liberan las retenciones, ¿por qué no se le ocurrió a ningún marmota de esto? Sí. Cobrar los impuestos con comida y repartirlo en el pueblo. Sí. A ver, ¿por qué ninguno de estos genios no dice, en cambio, Beliboni, en cambio de darme 120 lucas por plan, dame 120 lucas en comida y yo la reparto? Totalmente. Porque no se fija el precio de la góndola. Al campo lo vuelve loco. Sí, pero el campo, el productor, no fija el precio de la góndola. El otro día... El precio es la cadena. No me grites. El otro día fui a San Nicolás, 5 kilos de una naranja de ombligo así, creo que la pagué 800 pesos, 5 kilos. Sí. Acá cuesta 800 mango el kilo. Entonces el productor no tiene la culpa. No, Moyano tiene la culpa. Claro. Moyano. La cadena, claro. Terminaron con los ferrocarriles y encima lo dejan hablar a Moyano. Tendría que estar en cana Moyano. Pero fíjate esa parte no se ataca. Estamos cuando se busca recomponer, se busca ver a los formadores de precios. Van derecho a las empresas todo el tiempo. Claro. Es un país en el cual lo que no debería faltar, puede faltar el trabajo, porque malas políticas. Hoy el trabajo, viste que hay un 6% de desocupación. Y falta la comida. Pero eso es lo que no se puede. Es lo que pobres estando en blanco. Es yo puedo tener que falte el laburo, que no te puedas comprar la goma del auto. Tal cual. Pero la comida. La comida y para los chicos. Además de los desalmados, hoy me agarré con una piquetera con Silvia Sarabia, porque llevan a los pibes a los acampes a la noche o a la playa. Cagado de frío.
¿Qué necesidad de llevar a los pibitos, pobrecitos? O dice, no, porque no los pueden dejar en la casa porque las madres no tienen con quién. Pero no la, pero no vayas a andar a laburar, no vayas a la casa. Las madres van con los pibes porque si no van, no le ponen el presente y después, obviamente, los hostigan para cobrar los planes. La negociación del pobre, vamos. Flaco, esto es un campo de concentración. Pobre madre y pobre eso, pibe. ¿Sabes qué? Es un campo de concentración donde tienen prisioneros a los pobres hambreados. Es un campo de concentración con prisioneros. Exacto. Es eso. A ver, no, porque les damos de comer. Cuando vamos a la plaza, pero le tenés que llevar la comida a la Plaza de Mayo. Además, no es más, viste, fácil llevárselo al comedor del barrio. Pero viste la forma despectiva. Dale. Les estamos dando una polenta, les estamos dando... Pero ¿quién son ustedes, roñosos? Pero ahí tendría que estar en cana mañana, Meriboni. Tenía que estar en cana Baradel. Todo es impresentable. No, y esta tipo, la corriente que existe combativa, que es alterete. Y este tipo, tipo no sé cómo duerme con su conciencia... Cuando tiene 50 millones de pobres. El presidente que dice que este gobierno se va más pobre. Sí. Más pobre, mirá. Y los que nos dicen a nosotros cómo arreglar el problema del déficit, cómo arreglar el problema de deuda, son los mismos que lo crearon y que además hicieron sus negocios con sus primos y sus amigos. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún amigo mío hizo negocios. Ningún hermano mío. Se volvió millonario porque yo fui presidente. Y me voy con lo mismo que llegué. Hablé con el sobrino de Ginés González García. Ahora, escuchá, ¿viste lo que dijo? Sí. No dijo ningún funcionario de mi gobierno. Dijo ningún amigo mío. Sí. ¿Tiene amigos? O sea, que después veremos. Ahora, un amigo de él tiene que ir en indagatoria. Ginés González García. Por afanarse la vacuna y por los negociados. Cuando aparezca Sputnik. Tayano y Rodríguez, dos fiscales que dicen, no, señora jueza... Vamos, acá tiene que venir a declarar. ¿Se acuerda del gordo Ginés González García cuando tomaba cañita en España con el dueño de Pfizer? Sí. Claro, el espíritu. Y Marijuán, que además, por otra parte, impulsó de alguna manera. Y la jueza. ¿Quién Marijuán? No, Marijuán se ha portado espectacular. ¿Dijo la jueza? Esto es una cuestión ética, bueno, no. La Cámara, porque obviamente apelaron a la Cámara dijo, no, una cosa es una cuestión ética y otra cosa es una cuestión corrupta. Ahora, la corrupción es una falta de ética también. Tomá. Directamente. Con 140.000 muertos, no. Hay muchísimos más de 140.000 muertros. No nos olvidemos eso. ¿Y el negocio? Nunca. Y el negociado de las vacunas. Sí, claro. Yo guardé como una cucarda, dos cartas de documento que me mandó el intermediario porque se pisaron, ¿no? Resulta que la Sputnik, que es una vacuna de mierda, traída por el amigo Putin, costaba $14 la dosis. Y al otro día, dijeron en una conferencia... A $18 la dosis. Y yo digo, ¿quién está de intermediario? Estaba de intermediario en los laboratorios esto de la... HDL Pharma. Lo venimos contando acá. Exacto, también. Exacto, ahora que nos mandaron carta de documento. Exacto. Pero le paramos el negocio. Sí, tal cual. Ya se habían metido con $4 por vacuna para hacer negocio. Sí. Cuando se estudia a la Bisotti y a Ginés González García y al sobrino de Ginés González García que vive en San Nicolás y que cuando iban con un negocio dicen... Ginés decía, anda a verlo a mi sobrino. Bonelli. También, sí, son amigos suyos. De esto, sacaron, con esto cerramos, sacaron 10 dosis de vacunas del Hospital Posada, que era para los médicos y demás, para dárselo a sus amigos. Sí, y a los pendejos de la Cámpora. Bueno, y a la y familia. A Murita, que no era amiga. También. A la familia y a Zanini, bueno, que fue declarado. Te manda saludos a Adrián Tenca, el abogado de Adrián Tenca. Ah, divino, un abrazo. ¿Rápido con la cuesta? Dale, vamos rápido con la cuesta para ver cómo están los guarismos, como se decía antes. Ah, un término que nunca se dice. Bien de Jesse. Usted es ciudadano que paga impuestos, a usted le estamos hablando. ¿Se siente abusado por el Estado? Mirá, la respuesta es, obviamente, se siente abusado el 94,5%. El 3,4% dice que le encanta pagar. Yo creo que es más irónico que otra cosa, ¿no es cierto? Y el 2% que no se siente abusado, ahí sí les creemos a estos, ¿eh? Bueno, pero, ya se terminó, ¿no? La noche. Sí, che, sí. Gordo. Sí, yo dale, haceme señas bien, ponete la pila. Hay mucha gente que necesita laburo en este canal, ¿eh? Que he hecho a la mierda en 2 minutos, mirá que conmigo no se jode, ahora cambia todo. En seis meses cambia todo. Vos estás acostumbrado al putódromo, pero acá yo me la banco, ¿eh? Haga boludo, nada, estúpido, pelotudo de mierda. Vayan a culiar que falta gente.